Bienvenidos a una capacitación con WAMOS. Es la primera que damos con los chicos de estilo de manera virtual. Como dijo Abby, llevamos haciendo varias giras por el interior del país, incluso hemos hecho una capacitación en Buenos Aires. Pero bueno, hoy nos toca desde otro lado, desde casa, para cuidarnos y para salir con más fuerza después a vender todos nuestros productos. Ahora Pao nos va a contar un poquito los circuitos que tenemos por Marruecos, así que te escuchamos, Pao. Gracias, Jess. Buenos días a todos. Buenos días, argentinos. Espero que estén bien, cuidándose mucho en casita. Les hablo desde Bogotá. ¿Qué tenemos a Marruecos? Tenemos Leyendas de España y Marruecos, que lo encontramos página 34 y 35, Joyas de España, Portugal y Marruecos. Tenemos el Marruecos Mágico, Marruecos Ciudades Imperiales, y el circuito del que hoy vamos a hablar, que es el Marruecos Ciudades Imperiales y Cashbas. Ese se los acabo de poner, bueno, hace un ratito porque se me fue un poco antes en el chat, ahí les monté el archivo en PDF para que lo abran y vayan descubriendo el viaje que Armandito, y ya van a saber por qué Armandito, nos va a hacer este viaje virtual. Entonces, nada, me encanta estar con ustedes. Y bueno, Jess, voy a silenciarme para que él no moleste mucho el Zoom, ¿vale? Perfecto, muchas cualquier gracias. Cosa, acá Pao. Estoy. A ti, gracias. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra presentación con Marruecos. Antes que nada, contarles que Marruecos, a diferencia de otros países, manejó muy bien, para que voy a silenciar, ahí está, manejó muy bien el tema del coronavirus, así que probablemente va a ser uno de los países que más rápido abra sus fronteras. Eso es un detalle a tener en cuenta. Lo manejaron muy bien, así que como les digo, va a ser uno de los primeros a los que vamos a poder ingresar. Bueno, contarles que Marruecos se encuentra acá, es la puerta de entrada a África. Mayormente nosotros entramos por Casablanca, porque ahí encontramos uno de sus aeropuertos internacionales, pero WAMOS justamente lo combina mucho con España y con Portugal. Muchos de nuestros circuitos están combinados con España y con Portugal. ¿Por qué? Porque estamos muy, muy, muy cerquita, nos distancia, digamos, el estrecho de Gibraltar, que lo tenemos acá, y desde Cádiz o desde Costa del Sol tenemos una hora de viaje en avión o en barco. Así que muchos circuitos se combinan con estos países. De un lado tenemos el mar Mediterráneo y del otro lado tenemos el océano Atlántico. Marruecos es uno de los países más grandes de África, con 35 millones de habitantes y 450 kilómetros cuadrados. Como dije antes, es la puerta de entrada a África. Y acá voy a pedir la ayuda de Armandito, porque antes de empezar con la presentación, les vamos a explicar algunas palabras que son muy utilizadas en Marruecos y que ustedes también las van a necesitar a la hora de la venta, de tener a alguien sentado delante suyo. Así que, Armandito, ¿me ayudás con el glosario, porfa? Claro que sí, Jess. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Jess, por la participación. Gracias a los chicos de Estilo Plus. Les saludo desde la Ciudad de México a todos nuestros amigos ahí en Argentina. Y bien, como dice Jess, mi nombre es Armando García y soy el responsable para Norte y Centroamérica. Y hoy voy a estarles apoyando un poquito con esta parte, la verdad, platicando de un destino que en lo particular me encanta. Creo que es uno de mis destinos favoritos, entonces me gusta mucho, mucho platicar de él. Decía Jessy, el tema de las palabras, hoy vamos a utilizar algunas y queremos como, pues, para que puedan ustedes irse adentrando en la cultura islámica, puntualmente, y pues más propiamente hablando de Marruecos, pues vamos a hablar de este pequeño glosario. O secular. Sin embargo, nosotros en la cultura occidental la tomamos como una escuela coránica, ¿sale? Entonces, estos edificios donde se estudia el Corán, la Kashba. La Kashba es un fuerte, es una ciudad fortificada. Estas pueden llegar a ser grandísimas ciudadelas. Normalmente están hechas de adobe, que es una mezcla entre paja, arenisca, son de color rojizo, y normalmente se utilizaban para defender las medinas. La Medina es la ciudad antigua de la ciudad en la que estemos visitando. La más importante y la que vamos a estar viendo un poquito más a fondo es la Medina de Fez, que es una auténtica joya.
la mezquita. ¿Qué es la mezquita? La mezquita es el centro de culto religioso para toda la gente que profesa la fe islámica, ¿ok? Esta mezquita normalmente tiene algunos elementos arquitectónicos, entre los que destacan la sala de lavatorios, la sala de adopciones, la sala de rezos, la sala oratoria y el minarete. ¿Qué es el minarete? El minarete es esta torre alta que sobresale de todas las medinas, donde un personaje llamado el almuedano o el almuecín, como algunos le llaman, llama al rezo. Recuerden, en la cultura islámica, en la fe islámica, se reza 5 veces. ¿Okay? Entonces, en el minarete, el almuecín llama al rezo. El zoco es el mercado tradicional árabe, ¿vale? Y el imán es lo que para nosotros pudiera ser el sacerdote, pudiera ser para la religión judía el rabino, la persona que lleva la celebración religiosa, ese es el imán para el Islam. Listo, Jess. Ah, muchísimas gracias. Ahora con esto ya está, ya entendimos toda la presentación, Armando. Muchísimas gracias. Bueno, si no entendimos la palabra, chicos, estamos muy complicados. Bueno, gracias, Armandito. Ahora sigo yo. Bueno, la presentación les voy a contar cómo la vamos a dividir. Vamos a darles como unos tips de viajes, como una guía de viaje, qué es lo que tenemos que llevar, qué es lo que tenemos que hacer allá. Después vamos a contar cuáles son las zonas a resaltar de Marruecos. Y luego Armando nos va a contar toda la parte vivencial y todo lo que vivimos en un circuito, que como dijo él, es su destino favorito y muchas, muchas veces estuvo ahí, así que nos va a poder contar más de ese lado vivencial, que es lo que se vive, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, primero que nada, la documentación, como siempre decimos, pasaporte con vigencia de 6 meses, y en el caso de Marruecos no necesitamos visa para poder ingresar. Los argentinos no necesitamos visa. El clima va a estar dividido en dos partes, la parte mediterránea y la parte continental. En la parte mediterránea vamos a encontrar inviernos suaves, pero un poco húmedos, igual que el verano va a ser bastante caluroso, pero húmedo. Y en la parte continental vamos a encontrar inviernos mucho, mucho más fríos, inviernos mucho más calurosos, e incluso en la zona del invierno vamos a poder encontrar nieve en Marruecos, ¿sí? Más o menos para que tengamos idea, la temperatura ronda los 20 grados. Bueno, el idioma oficial es el árabe, pero vamos a encontrar muchas personas que hablen francés, porque durante muchos años fueron colonia francesa, incluso también podemos encontrar personas que hablen español, porque también fueron colonia española, así que tenemos una mezcla de idiomas, igual es muy fácil comunicarse con ellos, ellos son muy abiertos al turismo, así que por ese lado no va a haber ningún tipo de problema. Además de que nuestros circuitos, recordemos que son todos de habla hispana. La moneda es el dirham. Para que tengan una idea respecto al cambio, son 10 centésimos de dólar, ¿sí? Tarjetas de crédito podemos usar en todos lados, en los restaurantes, en los hoteles, incluso en algunos puestos del Zoco de Marrakech también vamos a poder usar tarjeta de crédito. Si no, nuestro guía nos va a indicar dónde podemos ir a cambiar el dinero. Y si no, lo típico y tradicional, ir al cajero y sacar plata, siempre y cuando sea en las ciudades principales, ¿sí? En las ciudades más grandes, ahí vamos a poder encontrar cajeros donde vamos a poder extraer dinero sin ningún problema. La electricidad son clavijas redondas, al igual que toda Europa. Lo que nosotros siempre recomendamos es que llevemos un enchufe universal para que no tengamos ningún problema, ¿sí? Pero la electricidad no tiene ninguna complicación ni nada distinto. Pues el transporte y la comunicación. La forma de transportarnos. Hay dos tipos de taxis. Unos que son muy chiquitos, que entran 3 personas, y otros que son como un minibús, donde entran 6 personas. Lo único a resaltar del transporte es que tienen que arreglar el precio antes de subirse, porque no existen los taxímetros, ¿sí? No va a haber un taxímetro que nos mida y nos cobra, sino que se negocia el precio antes de subir. Pero después son muy, muy accesibles, lo que recordemos es que tenemos que negociar el precio. El horario. Respecto a Argentina, en este caso, ahora estamos 3 horas
arriba, o sea, no, perdón, ellos están 3 horas arriba nuestro, son 3 horas más. En el caso de las propinas, no son obligatorias en el servicio. Sí, lo que recomendamos o lo que decimos siempre es que le demos el 10% del valor del ticket. Aparte, como dije antes, estas personas son muy, muy abiertas al turismo y la atención es muy buena, así que bueno, le podríamos dejar el 10% de la propina, pero no es obligatorio. Después, la ropa, recomendamos llevar ropa cómoda, porque nos caminamos mucho, entonces mejor llevar zapatillas y ropa cómoda para poder movernos, y para la noche llevar alguna campera o algo de abrigo, porque baja mucho la temperatura, y más si viajamos en los meses de invierno, que van desde septiembre a marzo más o menos. La gastronomía, si bien ahora Armando nos va a contar, incluso nos va a mostrar fotos que él sacó de la gastronomía, que nos va a dar un poquito de hambre seguro, contarles que ellos mezclan mucho las legumbres, los frutos secos, las carnes, los pescados, son comidas muy especiadas, con platos muy muy grandes, donde podemos compartir. Después no podemos dejar de tomarnos un té de menta o un té marroquí, que son exquisitos. Y por último, y no menor, lo que más caro les puede llegar a salir en Marruecos es el tema del alcohol. Como cualquier país musulmán, es muy difícil, o sea, no es muy difícil, está prohibido el tema del alcohol, sí lo vamos a encontrar en restaurantes y en hoteles, pero es un poco más caro. Por ejemplo, una cerveza nos puede salir $8 o $9, pero después el resto de las cosas son muy accesibles, es muy, muy económico. Acá vamos a poner en práctica el tema del regateo. Recordemos que, como cualquier país musulmán, el regateo es ley, y Marruecos no deja de ser un país donde se pueda regatear. Recordemos que del precio que nos dicen, siempre lo bajamos, perdón que me tildé, pero estoy aceptando a alguien, siempre del precio que nos dicen es la mitad, nos dicen 100, 50 y ahí empezamos a regatear. Y por último, y no menor respecto a la gastronomía, el tema del agua. Siempre consumamos agua embotellada, porque el agua es complicada. Incluso yo, Jessica, recomiendo que tratemos de no consumir hielo, ¿sí? Porque el agua del hielo no está embotellada y nos puede llegar a hacer mal a la panza. Pero bueno, esa, como diría mi abuela, es un consejo de ella. Y por último, la seguridad. A ver, recordemos, y como lo vengo resaltando, es un país musulmán. Los países musulmanes son súper seguros, no vamos a tener asaltos ni atraco, como dicen los españoles. Lo que sí, la gente es muy insistente. O sea, por ejemplo, capaz vamos caminando por la calle y nos dicen, vení, 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 vamos a mi local, y quieren que vayas al local para que les compren, o vas caminando por la calle y te agarran la mano y te dicen, no, no, te hago un tatuaje de gema, y cuando te descuidaste tenés todo el brazo tatuado, o viene una persona y te dice, no, yo soy guía, te voy a mostrar la ciudad. A ver, son muy insistentes, pero si decimos no amablemente, no hay ningún problema, lo van a saber entender, pero después son muy, muy, muy amables y abiertos al turismo, así que por ese lado no van a tener ningún inconveniente. Bueno, ya terminamos con los tips de viajes. Obviamente, como dijo Gaby al principio, si tienen alguna duda o pregunta, lo que sea, la van escribiendo en el chat, y dependiendo cómo estemos con el tiempo al final, las respondemos, y si no, las vamos a responder por mail, ¿sí? Sin ningún problema. Bueno, ahora contarles que Marruecos tiene 3 zonas a resaltar, no solo por el clima, sino por la parte paisajística y cultural. Tenemos la zona de la costa, que es más o menos va a ir desde Aguadir hasta Tetuán o Tánger, ¿sí? Más o menos de acá hasta acá. Es la zona más desarrollada, es la zona que más turistas recibe, es la zona más abierta a Europa. Se podría llegar a decir que es la zona que mejor económicamente está, ¿sí? Donde están las grandes ciudades, ¿sí? Más o menos de Guadair hasta Tánger o Tetuán va la zona de la costa. Después tenemos la zona del
desierto, ¿sí? La zona del desierto más o menos iría desde Marrakech hasta Fez, toda esta parte de acá sería la zona del desierto. Marrakech sería como la capital del desierto. Después tenemos otra zona más, que es la zona del Atlas, que es toda esta parte de acá, que está con un color más clarito. La zona del Atlas es la zona más auténtica, más tradicional, donde vamos a encontrar las cavas. Están todas en esta zona, ¿sí? Acá es donde le digo, donde en el invierno podemos llegar a encontrar nieve, porque hay montaña, ¿sí? Es la zona menos desarrollada y más auténtica. Pero bueno, eso para que tengan una idea de lo que es Marruecos, ¿sí? Después, yo les voy a explicar cómo va a empezar nuestro circuito, que es el de la página 41 que les pasó Pau, es Marruecos y ciudades imperiales con Kasbah, armándose de reír de cómo estoy pronunciando Kasbah, pero bueno. Y al final lo pudiste. No, es una cosa que es más fuerte que yo, lo pronuncio muy mal, perdón. Pero bueno, voy a contarles más o menos en el mapa cómo empieza nuestro circuito, cómo sigue nuestro circuito, qué zonas tocamos, y después Armando lo va a detallar ciudad por ciudad. Pero bueno, como les dije, mayormente nuestros circuitos empiezan por Casablanca. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los aeropuertos internacionales más importantes. En este caso, igual vamos a empezar por este destino. Casablanca es una ciudad afrancesada, es una ciudad muy europea, donde podemos encontrar grandes edificios, grandes avenidas, grandes paseos, así que es muy muy bonita. Desde Casablanca nos vamos a ir a Rabat. Rabat, aunque muchos no lo saben y se confunden con Marrakech, es la capital de Marruecos, ¿sí? Acá se encuentra la sede de gobierno. Así que es una ciudad muy, muy importante. Bueno, capital del país, ¿no? Después de Rabat nos vamos a ir a Tánger. Tánger, no sé si hoy por hoy es una de las ciudades más importantes de Marruecos, pero sí lo fue a principio del siglo XX, ya que fue protectorado europeo. ¿Qué quiere decir esto? Un protectorado europeo es una zona neutral donde no puede haber ningún conflicto de guerras. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, España, Francia, Inglaterra, se reunían en Tánger y no podía haber ningún tipo de enfrentamiento, ¿no? Es un lugar neutral y muy, muy bien ubicado. Para que vean, está en la puerta de Marruecos, en la puerta de África, muy abierto a todo lo que es la costa del Mediterráneo y del Atlántico hacia Europa, así que bueno, hay mucha diversidad cultural, y como dije, hoy por hoy no es una ciudad tan importante, pero sí tuvo mucha importancia durante la primera mitad del siglo XX. Desde Tánger nos vamos a ir a Sahuén o Chefchaouen. Armando se debe seguir riendo, esta ciudad azul, de puertas azules, que bueno, ahora Armando nos va a ir contando. Desde acá nos vamos a ir a Meknes, ¿sí? No lo dije antes, importante, ¿cuáles son las ciudades imperiales de Marruecos? ¿Sí? Rabat, Fez, Meknes y Marrakech. Meknes es la menos conocida, pero no deja de tener importancia, es una ciudad amurallada, con muchas, muchas puertas muy bonitas, pero bueno, ahora nos va a contar más Armando. De Meknes nos vamos a Fez, la joya, para mí, el circuito, la joya de Marruecos, inclusive de África, tiene la medina más antigua del mundo, del siglo IX, espectacular, yo cuando veía las fotos no podía creer lo que era este lugar, así que después de ahí, de Fez, ya nos metemos en la zona de las Kasbah, toda esta zona del Alto Atlas, nos vamos a ir a El Fut, que estamos acá abajo. Y después de recorrer toda la parte antigua, nos vamos a ir a Ouarzazate, que está en el límite del desierto, acá. Y finalmente, como una de las ciudades más pedidas, o la más visitada, como dije antes, vamos a cerrar el viaje en Marrakech, donde vamos a
a ir a los mercados, que es lo que más me gusta a mí. No, y vamos a ver muchísimas más cosas en Marrakech, como le dije, la ciudad más visitada, la más conocida, y muchos la confunden con la capital del país. Pero bueno, ya lo voy a dejar en manos de Armando para que nos cuente más en detalle qué podemos hacer en cada una de las ciudades. Armandito, estás por ahí, yo me voy a silenciar para que no haya eco, y vos me vas diciendo cuando te paso la filmina. Ya te la paso, ¿no? Dame un minutito ahí, voy a explicar algo súper rápido. Bueno, pues lo platicábamos al principio, Marruecos es un país predominantemente islámico, el 90% de su gente profesa la fe islámica, y para entender su convivencia diaria hay que entenderlo también desde un punto de vista religioso, porque el Islam también influye en la vida de todos durante todos los días, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros lo podemos ver reflejado en su bandera. La bandera, esta estrella de cinco picos, representa los cinco pilares del Islam. ¿Cuáles son los cinco pilares del Islam? La peregrinación a la Meca, la limosna, el reconocer a Alá como el Salvador y a Mahoma como su profeta, el ayuno durante el Ramadán y la oración cinco veces al día, ¿vale? Estos son los cinco pilares del Islam. ¿Por qué les comento esto? Porque durante el Ramadán no es una época la cual se recomiende viajar, porque la mayoría de los lugares están cerrados. El Ramadán no tiene una fecha específica, va cambiando puesto que va con el calendario lunar. Por ejemplo, este año todavía seguimos en el Ramadán, se termina el 24 de mayo, y para el año entrante es del 13 de abril al 12 de mayo, se va desfasando 11 días. Es un poco difícil porque desde que sale el sol hasta que se pone el sol, ellos no pueden practicar, su religión les impide siquiera tomar agua. Entonces, cuando son meses de mucho calor, la realidad es que se pone muy complicado. Eso y la gente que fuma, pues peor poquito, perdón. Entonces, sin embargo, la gente al margen de este tema del Ramadán, aunque también puede ser económico encontrarlo, sin embargo, como les comento, los horarios no son los óptimos, la gente es muy orgullosa, es una gente muy orgullosa, muy fraterna. Si bien es un Estado Islámico, pero mucho más relajado. El actual monarca, que es Mohammed VI de la dinastía Alawita, que es la que viene reinando desde los años 1600, llega con un pensamiento completamente distinto. Desde el momento en que él toma el trono, disuelve el harén real, se casa con una princesa de ascendencia francesa, la cual empiezan a dar muchos derechos civiles a las mujeres que antes no tenían. Antes no podían votar, antes no podían conducir solas, antes no podían siquiera caminar solas. Hoy día, pues todo esto se ha relajado mucho más. De hecho, pues como les comento, se han dado todos estos derechos civiles. Entonces, es un país que ha cambiado y que se ha abierto hacia el mundo. Listo. Si quieres, pasamos a la que sigue. Jess, por favor. Perfecto. Listo. Como comentaba Jess, vamos a comenzar la visita en Casablanca, que es donde tenemos el aeropuerto más importante. Casablanca, así como Marrakech, no forma una de las capitales imperiales. Capitales imperiales vamos a llamar aquellas ciudades donde en algún momento el sultán en turno trasladó el palacio de gobierno a esta ciudad. ¿Cuáles son estas capitales imperiales? Las repito: Rabat, Marrakech, Fez y Meknes. ¿Vale? En ese sentido, estamos llegando a Casablanca, iniciamos nuestro recorrido en Casablanca, donde tenemos en la parte izquierda la mezquita de Casablanca. La mezquita de Casablanca hasta el 2019 fue la tercera mezquita más grande del mundo. Hoy día ya no ostenta este título lo ostenta la gran mezquita de Argelia. De igual forma, el minarete, que es esta torre, como les comentaba al principio, mide 200 metros. Como pueden ver, es una torre súper alta. Y de igual forma, en su momento fue la más alta desde su creación en 1991 hasta el 2019, fue la torre más alta. Sin embargo, cuando se edifica la de Argelia, ya no lo es. La de Argelia, el minarete, tiene 265 metros de altura. ¿Qué vamos a poder encontrar aquí? No vamos a hablar en cuanto a la historia tanto. Es la mezquita de Hassan II. La mezquita de Hassan II la manda a ser el papá del actual monarca. No me voy a enrollar en el tema de la historia, sin embargo, sí les voy a poner un poquito en números, las dimensiones. Imagínense qué tan grande es la mezquita de Casablanca que le cabe la Basílica de San Pedro.
Dentro de la mezquita se pueden, tiene capacidad hasta 25 fieles. Recuerden, en este sentido, las mujeres y los hombres no rezan en el mismo lugar. Los hombres rezan en la parte de abajo, mientras las mujeres rezan en la parte de arriba, en tipo como palcos. La capacidad que tiene el patio es de 80 mil asistentes. Entonces, es una cosa impresionante. Una de las cosas importantes a resaltar es que está hecha en lo que anteriormente, durante el protectorado francés, fue una piscina pública. Es una plaza, es un campo de agua que es artificial. ¿Y por qué se hizo ahí? Porque el Corán dice que el trono de Alá se edificará en el agua. Entonces, esta pues cumple perfectamente con ese requisito. No vamos a enrollarnos mucho con el tema de la película. Que sepan y que recuerden que Casablanca es una de estas ciudades, es una ciudad que se empezó a reconocer de manera mundial a partir de la película de Humphrey Bogart y de Ingrid Hepburn, Casablanca. Sin embargo, esta no fue rodada en Casablanca en nada. Esta fue rodada en los estudios en Hollywood, en Los Ángeles, en Estados Unidos. Sin embargo, en la ciudad hay un café que es el Café de Rick, el cual es una réplica y que pues, muchos turistas van y se toman la foto. Sin embargo, pues no es nada original de la película. Algo importante a resaltar de la ciudad de Casablanca, el Boulevard de la Corniche. Como lo comentaba Jesse, hay muchas ciudades nuevas. Así como tenemos la ciudad antigua, a la medida vamos a tener ciudades nuevas, que en su caso le llamamos la Ville Nouvelle. La Ville Nouvelle son estas ciudades, por ejemplo, Casablanca, en Tánger, que también vamos a encontrar, son ciudades afrancesadas. Nada que ver con el histórico, la histórica ciudad. ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? Yes. Bien, de Casablanca vamos a tomar rumbo y nos vamos a ir hacia Rabat. Rabat es la actual capital del gobierno actual. En las imágenes que estamos teniendo aquí de lado izquierdo estamos viendo la Torre de Hassan. La Torre de Hassan forma parte de un complejo inconcluso que se manda a hacer en el año 1199 por el sultán almohade Yaqub al-Mansur. La intención era hacer un centro religioso, una iglesia islámica, una mezquita, perdón, hacer la mezquita más grande en su momento. Sin embargo, cuando la empieza a identificar edificar, este personaje fallece unos años después, entonces la obra queda inconclusa. Vamos a poder encontrar 400 pilares y esta torre, si pueden ver, de hecho es más ancha. ¿Por qué? Porque se esperaba que la persona que subiera a llamar al rezo subiera en caballo. Por eso es que se fue un poco más ancha de lo que se pudo ver, por ejemplo, en la mezquita de Casablanca. ¿Qué más tenemos importante? El edificio que vemos el lado derecho de la Torre de Hassan es el mausoleo de Hassan II, ¿vale? Este mausoleo Hassan II, como les comentaba, es el papá del actual monarca y fue uno de los personajes más queridos en Marruecos, porque con él se dio la independencia de Marruecos en el año 1956. Entonces es muy normal que veamos mucha gente entrando al mausoleo. En la parte de abajo vamos a ver el Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno, que está dentro de una plaza muy grande con unas puertas hermosas, donde también vamos a encontrar varios edificios administrativos. Y del lado derecho nos vamos a encontrar con algo que a lo mejor se puede confundir con la ciudad de Chauen por los colores, pero no, aquí vamos a empezar a encontrar este tipo de colores. ¿Por qué las casas se pintan de blanco y azul? Para mantenerlas frescas y para mantener a los mosquitos fuera. El color ahuyenta a los mosquitos de las casas, ¿vale? Entonces, este lugar que estamos viendo en el lado derecho es la Kashba de los Udayas. La Kashba de los Udayas, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 2012 y se encuentra en los límites de la ciudad de Rabat y la ciudad de Salé. Es una fortificación impresionante, de verdad, donde la recomendación aquí sería, hay varios miradores para poder tomar un té de menta, que es la bebida oficial del Reino de Marruecos. De hecho, son los mayores importadores a nivel mundial. Y bueno, con las vistas de, porque aparte está en alto la Kashba, entonces podemos tener unas vistas impresionantes. Nos vamos a encontrar con muchos gatos a lo largo de todo Marruecos. Para ellos, los gatos son personajes de buena suerte y son personajes limpios. El perro prácticamente no lo encontramos justo por esto, porque ellos lo consideran un animal sucio, ¿vale? Seguimos a la que sigue, Jess, por favor.
Bien, subimos, estuvimos en Casablanca, estuvimos en Rabat y ahora nos vamos hacia Tánger. Tánger es una ciudad que tiene un pasado algo truculento, algo oscuro, porque así como lo comentó Jess, también fue en su momento conocido como una ciudad de piratas. A principios del año pasado, se encontraba el protectorado francés, pero había unos rebeldes que bajaban de la ciudad, de la región del Rif, que iban conquistando ciudades. Entonces, empiezan a meterse con el protectorado español. De hecho, actualmente hay dos ciudades que forman parte de España, que es Ceuta y Melilla. Este personaje empieza a ser rebelde con todo el tema del protectorado en estas ciudades y empieza una guerra que es la primera crisis marroquí. ¿Qué pasa? España y Francia deciden delimitar el territorio de su protectorado y apoyados por Gran Bretaña, mientras que Alemania se enoja porque ellos tenían intereses dentro del país. Entonces empieza a haber un conflicto interno. Estos rebeldes, al paso de los años, empiezan a conquistar más lugares, expulsan a los españoles de estas ciudades y empiezan a bajar hasta el punto en que empiezan también a afectar el protectorado francés. Marruecos se dividió en dos protectorados, en el norte España y en el sur Francia. Empiezan a bajar hacia el protectorado francés. Francia pues dice, aquí no. Entonces empiezan, apoyados nuevamente por los españoles, en 1923, derrotan a los rebeldes bereberes, que son estas tribus que se encuentran enclavadas en estas tribus autóctonas. Y ¿por qué les estoy ocurriendo? Porque a dónde quiero llegar con todo esto, como lo comentaba Jess, es una ciudad que ha tenido mucha carga durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De aquí nace un personaje que se llama Rosalinda Powell Fox, que es una de las espías más importantes en ese tiempo. De hecho, Winston Churchill en sus memorias dice que la Segunda Guerra Mundial hubiera tenido un rumbo completamente distinto de no haber sido de este personaje. Y quiero llegar a esto, ¿por qué? Porque imagínense, en la foto de la derecha tenemos la Plaza 9 de Abril. En esta Plaza 9 de Abril se reunían todos estos espías que seguramente estarían tomando crementes esperando un telegrama de una decisión que seguramente estaría cambiando la guerra en ese momento. De hecho, este personaje fue base para la serie que se hizo, más bien por el libro, que posteriormente se hizo serie de El Tiempo Entre Costuras. Del lado izquierdo vamos a ver el paseo marítimo, que es un paseo muy bonito en la ciudad de Tánger. Es una ciudad, la ciudad más europea de todo Marruecos. Si bien hoy no tiene la importancia, como lo comentaba Jess, en su momento fue una ciudad sumamente importante. Y de Tánger nos vamos hacia Chauen. En Chauen, que es la... Vamos, sí, pasamos a la... Esa, Jess, gracias. La foto que estamos viendo del lado derecho es la Plaza de Uta el Amán, que es como el centro de la ciudad. Esta ciudad permaneció cerrada durante muchísimos años. De hecho, se considera una ciudad sagrada. No se admitían extranjeros. Por lo tanto, la ciudad conserva muchas de su esencia, hasta el día de hoy la conserva. En ese sentido, que sepan, es una ciudad instagrameable, es sencillamente así, y no se extrañen que de repente se encuentren vendedores de hachís marroquí. ¿Por qué? Porque en ese lado es legal el cultivo de este tipo de sustancia. Sí, seguimos a la que sigue, por favor. Bien, Meknes. Meknes es una ciudad muy bonita, es una ciudad vinícola. La verdad es que yo sé que en Argentina si de algo saben, aparte de fútbol, es de vinos. Pero la realidad es que también aquí los vinos de Meknes son vinos muy, muy ricos. Del lado izquierdo vamos a ver la puerta de Bab al-Mansur, que es la puerta más grande de África. Del lado derecho estamos viendo la cuenca del Akdal, que es dentro de la Kashba, porque en realidad Meknes fue más capaz. Meknes es capital imperial por capricho del sultán en turno, porque es una ciudad muy pequeñita. Entonces, para protegerse por probables invasiones, esta cuenca es una cuenca artificial donde se guardaba el agua para sobrevivir durante estos tipos de invasiones. Detrás de esta cuenca nos vamos a encontrar con son 23 naves que en su momento alojaron 12.000 caballos.
es impresionantemente grande. Podemos pasar a la que sigue, Jess, por favor. Bien, Fez. La Gran Medina de Fez es la ciudad antigua más grande del mundo, realizada en 808 y con una carga espiritual inmensamente grande. ¿Por qué? De entrada, porque aquí se encuentra la Universidad de Karawine, la madraza de Karawine, que es la primera universidad, que se conoce de hecho como la primera universidad del mundo. Adicional, que se encuentra el mausoleo de Mulay Idris. Mulay Idris es este personaje que funda la ciudad de Fez, solamente la llega a destrozar cerca de 20 años, fallece, pero ¿por qué es tan importante? Porque 500 años después, su cuerpo se encuentra en perfectas condiciones, lo que lo eleva a santo patrono de la ciudad, y hoy es cerca de 2 millones de peregrinos llegan a la ciudad para, visitar el mausoleo de Mulay Idris. Del lado izquierdo podemos ver la fuente Neyarine, que es una de las más hermosas de Marruecos, y en la parte de atrás el Museo Neyarine, que es un museo donde trabajan todo el tema de la carpintería y la madera. Es excepcionalmente, ¿verdad? Es hermoso. Si podemos pasar a la que sigue, por favor, Jess. Bien, aquí también, como les comentaba, tenemos la Universidad de Fez, que es justo lo que les comentaba anteriormente, la Universidad de Fez, que es esta primera universidad del mundo, la madraza, que actualmente donde se estudia todo el tema del Corán, y del lado izquierdo tenemos el mausoleo de Mulay Idris. Aquí una cosa impresionante que vamos a estar viendo es todos estos mosaicos, todas estas líneas rectas, geométricas. Para aquellos arquitectos, Marruecos es una ciudad imprescindible por su arquitectura. Vamos a pasar a la que sigue, Jess, por favor. Bien, una de las particularidades de esta visita a Fez es las tenerías, el barrio de Chowara. Chowara es un barrio donde se encuentran varias tenerías. ¿Qué es esto? Lugares donde se trabaja la piel, predominantemente por la región piel de camello, ¿vale? Es importante aquí, es bastante particular la visita porque... normalmente cuando se hace este tipo de trabajo se utilizan químicos. Estas personas no utilizan químicos, lo que utilizan es todo natural. ¿Y qué es natural? Pues la orina de la vaca y el excremento de palo. Entonces, pues, como podrán imaginarse, el olor es bastante particular. Desde el momento en que llegan se les da una rama de menta, una rama de eucalipto, porque el olor es fuerte. Sin embargo, de verdad, ver trabajar a esta gente, son unos verdaderos maestros artesanos. Se pueden encontrar babuchas, bolsas, chamarras de piel. Y aquí es donde yo les recomiendo que se haga la compra de la piel, no en Marrakech, no en el Zoco de Marrakech, porque en el Zoco de Marrakech puede no estar bien curada la piel de camello. Y aquí es segurísimo que se la van a encontrar en buena condición. Si pasamos a la que sigue, Jess, por favor. Bien. Llegamos a la ciudad de Erfurt. Después de Fez, nos vamos hacia la ciudad de Erfurt. Aquí propiamente lo que vamos a ver es un paisaje impresionante. Vamos a pasar a la que sigue, Jess, por favor. Bien, Erfurt es la entrada, es la entrada hacia el desierto. De hecho, ellos presumen que tienen dunas de hasta 150 metros. Como tal, Erfurt no tiene nada como ciudad, pero es un muy buen punto de entrada. Adicional, que para la gente que les gusten los fósiles, los cuarzos, las tildobitas, todas estas piedras que se forman con el paso del tiempo, es un gran lugar para comprarlas. Aquí lo que estamos viendo es la garganta del Todra. Después de Erfurt nos vamos hacia la ciudad de Tinerir, que es la entrada a las gargantas del Todra, que son 18 kilómetros de paredes. Son uno de los cañones rocosos más importantes del mundo. La inmensidad de caminar en medio de estas paredes montañosas es de verdad impresionante. De aquí nos vamos hacia la ciudad de, perdón por la pronunciación, Kalabunguna. Malísima la pronunciación. Es el inicio de la ruta de los Kashbas. ¿Por qué la ruta de las Kashbas, como habíamos hablado de estas fortificaciones? Porque es importante. Si podemos pasar a la que sigue, Jess. Este se le conoce como el Hollywood del norte, perdón, el Hollywood de África. Muchas películas se han rodado en estos parajes, propiamente en dos kashbas importantes, que son las que vamos a ver. Una, que es la Kashba Taurit, y la otra, que es Ait Ben Haddou. En estos lugares se han filmado, por ejemplo, como Lawrence de Arabia, Gladiador, Asterix y Obelix, Babel. Para ahora, de más contemporáneos, en la ciudad de Ait Ben Haddou, la Kashba Ait Ben Haddou, para quien le guste Game of Thrones, se filmó la ciudad de Yunkai.
Entonces, es una ciudad muy, muy bonita, como les comento. Aquí hay, de hecho, hay unos estudios que son los estudios Atlas, que son los encargados, pues, de todas estas filmaciones. Sí, podemos pasar a la que sigue, Jess. Y, pues, terminando el viaje, hemos dado toda la vuelta prácticamente por Marruecos. Cruzamos el Atlas, volvimos a cruzar el Atlas para llegar desde Ouarzazate hasta Marrakech, y llegamos a una de las joyas también de este programa, Marrakech. Marrakech es la capital turística de Marruecos. En su momento, cuando Cristiano Ronaldo inclusive se encontraba jugando en el Madrid, era súper común verlo en Marrakech. Aquí, a resaltar, primero, la parte izquierda, tenemos la Torre de la Kutubia. La Torre de la Kutubia es la hermana de la Giralda, es exactamente la misma, ¿vale? Abajo tenemos las tumbas Adíes. ¿Qué son las tumbas Adíes? Pues es todas estas tumbas donde se ha enterrado a los sultanes de las diferentes dinastías que han reinado Marruecos. Del lado derecho podemos ver la Plaza de Jemaa el Fna. La Plaza de Jemaa el Fna, que es la que conglomera toda la vida de los auténticos marroquíes. Vamos a poder ver aquí encantadores de serpientes, vamos a poder ver venta de especias, y por la noche, si podemos pasar a la que sigue, Jess. Por la noche, en la parte izquierda, la parte inferior, vemos cómo la plaza se convierte en algo completamente distinto. En 20 minutos montan puestos de comida donde todos los marroquíes van a convivir, y no es, de verdad que no es nada extraño que una señora se sienta al lado tuyo y te ofrezca un pan para acompañar tu té de menta. En la parte superior, todo el zoco de Marrakech. Aquí es importante, se pueden comprar cuestiones de belleza, todo, por ejemplo, el aceite de argán, especias. Aquí es súper económico, y de hecho nosotros tenemos la visita al zoco de Marrakech, incluye a una fábrica donde se extrae el aceite de argán. Si podemos pasar a la que sigue, Jess. Por último, la gastronomía marroquí. Les dejé estas par de fotos para que se les abra un poquito el hambre. De la parte izquierda es el tajín. ¿Qué es el tajín? Es la forma en la que es esta cosa de este plato como de metal, que es esa forma. En esa forma, en esos platos, se hace una mezcla de semillas, predominantemente también de cuscús. Tienen verduras, el cordero es muy utilizado, y en las partes de la costa se utiliza mucho el pescado, ¿vale? Vino, como le comentaba, el vino de Meknès. En este caso, por ejemplo, el platillo que vemos ahí es un platillo de vegetales res y cuscús. Y en la parte inferior izquierda tenemos un tipo como tostada, que es un postre típico de Marruecos, una tostada de como nata, un tipo dulce de leche con nuez encima. Muy, muy, muy rico. Y listo, yes. Por favor, decime la última frase, que a vos te sale mejor que a mí. Assalamu alaikum. Muchas, muchas gracias, Armando. Es impresionante lo que sabes de Marruecos y lo apasionante, lo contás y lo que te gusta. Así que muchísimas, muchísimas gracias.